del millón. ¿Qué viene a hacer usted? Primero, buenas tardes para todo el Ecuador. Habla como Casado usted. Ya está otro timbre, tiene otro registro de voz. Ronald, primero quiero decirte que el casco que tú tienes en tu cabeza no es un simple casco. Estaba yo detrás de cámaras y obviamente, yo decía, el casco viene para mí. Ahora la camiseta se la puede dejar, si quiere, para que salga a lavar el carro el domingo. Pero lo importante es lo que representa. Quizás de pronto te puedes dejar el casco, pero mira lo que nosotros con Dina hemos compartido, hemos convivido. Eso no tiene ningún precio. Alzar un trofeo juntos no tiene ningún precio. Estuvo presente en mi matrimonio, que fue muy importante para mí. Tantas vivencias que hemos tenido y me duele mucho realmente. No lo podía aceptar, pero ayer incluso se lo dije, que no desmaye y que no deje esta ilusión que tiene, porque yo sé que ella quiere ser tricampeona. Y si no es así, si los planes de Dios no son así, entonces ya llegó el león para poder completar el sueño de la China. ¡No! No lo puedo creer. ¡Alex, el león Paredes! ¿Me estás diciendo que vas a volver a la competencia? No solamente a volver, Ronald, sino a poner en lugar a todos estos amarillos, especialmente a ti, Douglas. O sea, que estás diciendo que ya eres rojo. Soy rojo porque desde que entré a la competencia... Todos aplauden menos Tiburón. Bueno, eso ya es problema de él. Pero hay que poner sus cosas en su lugar. Y desde este momento, tiemblen porque volví. Desde este momento voy a empezar a competir. La China se tiene que ir, pero como lo dije, ya vino el león y viene a competir muy fuerte. Tengo una decisión para ti, me la acaba de decir la producción y quiero que te pongas en la mitad. Por favor, Alex, el león Paredes. Señoras y señores, el Alex, el león, él ha dicho que vuelve a la competencia de verdad a usar el uniforme del equipo rojo. Lo cierto es que la producción me acaba de informar que Alex, el león Paredes, sí, regresa a calle 7, pero Alex, el león Paredes, vuelve a la competencia. A reemplazar a la China Muñoz. Él vuelve a la competencia porque Alex, el león Paredes, es el tricampeón y sí, sí va al equipo rojo y sí tendrá competencia contra los amarillos. Tenía que decirlo yo, no usted, discúlpeme. Así que Alex, bienvenido. Tendrás tiempo para abrazarte, pero necesito que te pongas el traje ahora.